Cuando los guardias salen, dos de los terroristas les disparan. Pero el atentado más sangriento de los últimos 7 días... Cientos de afganos apedreando una base española, intentando derribar sus puertas e incluso atacándola con granadas. Reclamaban el cuerpo del conductor que ha matado a los guardias civiles al intentarlo. El Servicio de Información es el órgano de la Guardia Civil encargado de obtener noticias a través de diferentes fuentes. También se encarga de analizar, elaborar y contrastar estas con otras informaciones. Finalmente, integra y difunde dicha información en los centros de decisión y en los tribunales de justicia. El Servicio de Información de la Guardia Civil forma parte de la Comunidad de Inteligencia Nacional. Ya en la creación de la Guardia Civil, su fundador, el Duque de Ahumada, fomentó la realización de labores propias de información por parte de todos los miembros del cuerpo, así como la búsqueda de colaboradores. Esta información se usó ya en el siglo XIX para combatir el histórico bandolerismo y para acabar con brotes anarquistas como la Mano Negra. Desde entonces, la Guardia Civil ha ido adaptando su estructura y sus técnicas de captación de información para luchar contra las distintas amenazas del Estado. Como tal, el Servicio de Información tiene su origen en las denominadas brigadillas ferroviarias, más tarde llamadas brigadillas de Renfe, creadas en 1935. Su finalidad era la de vigilar, sin uniforme, los transportes por ferrocarril, especialmente los de mercancías a granel. El nombre de brigadilla proviene por estar al mando de cada grupo un brigada de la Guardia Civil. Esta unidad sirvió de escuela para los primeros agentes que fueron destinados al Servicio de Información. Pero fue en el año 1941 cuando se crea formalmente el Servicio de Información, momento en el que se establece el Estado Mayor de la Guardia Civil. Y es la segunda sección de Estado Mayor la que asume la responsabilidad de canalizar y dirigir el caudal informativo de la Guardia Civil. En la década de los 60, la banda terrorista ETA comenzó su actividad criminal. El 7 de junio de 1968, en Villabona, Guipúzcoa, asesinan al guardia civil José Antonio Pardines Arcay, de 25 años de edad y miembro del destacamento de tráfico de San Sebastián, convirtiéndose en la primera víctima mortal de la Guardia Civil por parte de ETA. Yo venía de Francia con maíz, al Corcón. Y antes de llegar a Villabona, nos echaron por un desvío y a los 2 o 3 kilómetros vi a un guardia civil de tráfico parado allá y vi como el guardia actuaba con las manos con ellos. Algo hablaba y él estaba así con las manos. Y de golpe y porrazo, cuando yo estaba a 4 metros de él, oí un disparo. Pues fue todo en un segundo y vi cómo caía el guardia muerto y le metieron 4 tiros más, pa, pa,
Dios. Entonces yo tiré del paré del coche y lo dejé en velocidad y me tiré por ellos. Y yo los agarré del hombro hasta la raqueta, le dije, quietos asesinos bandidos, quietos aquí. Y entonces el otro es el que me puso la pistola así, y yo tuve que dejarlo, si no me mataba. Y entonces yo... En la década de los 80, la creciente amenaza terrorista de ETA exigió una modernización y reestructuración del servicio de información. Durante 50 años de lucha ininterrumpida y con cerca de 900 personas asesinadas por la banda terrorista ETA, el Servicio de Información de la Guardia Civil ha crecido y evolucionado para convertirse en una de las herramientas fundamentales del Estado para el desmantelamiento y fin de la banda terrorista ETA. Actividad que continúa hasta su total desaparición y la puesta de los asesinos a disposición de los tribunales. Grandes golpes policiales contra ETA fue en 1992. Una operación de la Guardia Civil en Estechale de Bidar permitió detener a los entonces máximos dirigentes de la banda, la denominada Cúpula Artapalo. En septiembre del 2000, las fuerzas de seguridad detienen en el sur de Francia al que durante esos años fue jefe militar de ETA, Ignacio García Regui, Iñaki de Rentería. En octubre de 2004 detienen a Mikel Albizu, Mikel Ansa, considerado el jefe político, y a su compañera Soledad Iparraguirre Amboto. Con la detención en Burdeos en mayo de 2008 de Francisco Javier López Peña, alias Thierry, considerado entonces número uno de la banda, comienza un periodo crítico para ETA. En dos años caen hasta 8 jefes etarras. Entre ellos, Garicoitz Azpiazu Cherokee, responsable del aparato militar de ETA, arrestado en noviembre de 2008. Una intensa lucha a ambos lados de la frontera hispano-francesa en la que han dejado su vida 210 guardias civiles. 11 de ellos pertenecientes al Servicio de Información. Como los dos jóvenes guardias, Raúl Centeno Bayón y Fernando Trapero Blázquez, asesinados en Cap Breton, Francia, en diciembre de 2007. Para los miembros del Grupo de Apoyo Operativo, el 1 de diciembre siempre será una fecha especialmente triste en el calendario, porque la pérdida de Raúl Centeno y Fernando Trapero en 2007 ha marcado nuestras vidas. Yo no solo era compañera de los dos, también soy de la promoción de Fernando. Los dos somos polillas, salimos juntos del colegio y tuvimos la suerte de ingresar en el grupo. Yo era muy amiga suya y su pérdida fue muy dolorosa. Por casualidad, también estaba aquel día en el dispositivo de Cap Breton. Solo nos tranquiliza que el Servicio de Información ha hecho todo lo posible porque detuvieran y llevaran ante la justicia a los asesinos que acabaron con su vida. Pero son muchos más. En total, 243 los guardias civiles asesinados dentro y fuera de nuestras fronteras por diferentes grupos terroristas a los que ha hecho frente la Guardia Civil en diferentes escenarios. A lo largo de los años, la Guardia Civil también ha sido determinante para neutralizar otras amenazas terroristas nacionales, entre las que destaca el Grapo, cuya cúpula directiva fue desmantelada en París en dos ocasiones por el Servicio de Información en los primeros años de este siglo y sobre la que continúa trabajando para esclarecer todos sus crímenes. El nacimiento del Servicio de Información es, seguramente, uno de los hitos menos conocidos de la historia de la Guardia Civil. Este año se cumplen 75 años de la creación de una pequeña unidad centralizada donde se comenzó a recopilar, analizar y sistematizar las noticias e informaciones que llegaban al Estado Mayor desde todas las unidades del cuerpo. Desde entonces, más de 6.000 guardias civiles
han colaborado en la persecución de las organizaciones criminales y terroristas que han amenazado a nuestros conciudadanos. Gracias a este esfuerzo, contamos hoy con un servicio moderno y con experiencia, capaz de afrontar nuevos retos nacionales e internacionales. Sin olvidar la inestimable colaboración de agencias e instituciones policiales de nuestra nación y de multitud de países. La experiencia acumulada durante años en la lucha contra el terrorismo interior ha permitido al Servicio de Información reaccionar con la mayor prontitud y eficacia contra el terrorismo exterior. La experiencia acumulada durante años de lucha contra el terrorismo interior ha permitido al Servicio de Información reaccionar con la mayor prontitud y eficacia contra el terrorismo exterior, especialmente contra la amenaza yihadista. Un mensaje a nuestros hermanos en España, especialmente en Melilla, que se muevan, desarticulando multitud de células terroristas y evitando la comisión de atentados tanto en España como en países de nuestro entorno. Esta alta capacitación ha hecho que el servicio se convierta en referencia y goce de reconocimiento a nivel mundial, cooperando activamente con los principales servicios de información e inteligencia. En continua adaptación a los nuevos tiempos, el Servicio de Información ha irrumpido en un nuevo campo de batalla para hacer frente al ciberterrorismo, dotándose de nuevos medios, técnicos y humanos, acorde a esta nueva amenaza tecnológica. Además, el Servicio de Información de la Guardia Civil se enfrenta a diario a la delincuencia organizada cuyo objetivo es desestabilizar al Estado, a la proliferación de armas de destrucción masiva, al tráfico de armas y explosivos que suponen una amenaza a la seguridad mundial, así como a las redes y mafias de inmigración que amenazan la Unión Europea. Desde la Jefatura de Información queremos reconocer, en este 75 aniversario del servicio, el sacrificio de todo el personal y especialmente de aquellos que perdieron su vida o fueron heridos en el cumplimiento del deber. Durante estos años hemos hecho frente de manera discreta y eficaz a nuevas amenazas y tenemos, sin duda, la voluntad de hacerlo igual en el futuro. 75 años de trabajo velando por la seguridad. 75 años liberando a la sociedad del terror. La cúpula de la banda terrorista ETA ha sido detenida esta tarde en el país vasco. Hoy la Guardia Civil analiza la documentación incautada a los 14 miembros de los Grapo detenidos ayer. Según han confirmado jueces, la lista terrorista se
se ha incautado abundante documentación sobre próximos atentados que está siendo analizada.